Hola, buenas, soy Jarko, bienvenidos a la quinta entrega de este Imperio Gemer. En este vamos a ver algunas novedades, gracias al curro que se ha pegado Lomiaka, pues vamos a contar con unas ideas nuevas y, bueno, adaptadas al Imperio Gemer, a la reconstrucción de este imperio y recuperación de su antigua gloria. Para ello he tenido que empezar una partida nueva, ya que en la antigua no se me modificaban las ideas. Y para ello lo que he hecho ha sido pues editar una partida desde el principio para llegar a tener más o menos lo mismo que teníamos en el anterior capítulo, ¿vale? Toda la zona de hasta el sur de China, toda la zona de Indonesia y esto de aquí lo he ido editando, ¿vale? Desde la consola de comandos y bueno, más o menos he logrado casi que sea idéntico. De hecho, me he currado hasta las alianzas, los rivales también, más o menos. Y espero que se comporte de una manera muy similar a como se estaba comportando la anterior partida. Bueno, vamos a ver las ideas nuevas. Aquí lo podemos ver. Por un lado, soldadesca nacional más 20, defensa de fortaleza más 20. Esto como tradiciones gemeres. Y cuando las completemos, tendremos también más 5 de disciplina, que está muy bien. Y de tradiciones militares muy buenas. Vamos a ir viendo lo que son las ideas. Presencia hindú. En un pasado el hinduismo fue la religión oficial del Imperio Jemer. Fue en el siglo XIII cuando se estableció el budismo como religión oficial. El hinduismo pasó a ser una religión cooficial y tolerada, así que nos dan unidad religiosa más 25%. Muy bien. Aunque esta zona va a ser, bueno, bastante, ¿cómo decirlo?, bastante homogénea en cuanto a religión. Sí que nos hubiera venido muy bien al principio, pero bueno, que está bien tener esa idea, ¿eh? Muy bien. Y como veis, ha adaptado Lomiaka bastante bien lo que es el trasfondo histórico, así que a mí me gustan mucho. Por otro lado, arquitectura Gemer. Nuestra arquitectura es única entre muchas y ha sido plasmada en palacios y templos por todo el reino. El ejemplo más claro de esta arquitectura es la ciudad de Angkor, que permaneció abandonada durante 4 siglos. En dicha ciudad destaca el templo de Angkor Wat. Obviamente los trabajos eran forzosos. Y bien, aquí tenemos coste de construcción menos 10 y además prestigio anual más 1. Muy buena idea, además me gusta mucho todo lo relacionado con Angkor Wat. Tenemos aquí hidráulica avanzada. Durante el reinado de Jayavarman, o algo así, segundo, desde el 802 al 850, hasta el final del imperio, los ingenieros gemeres idearon un innovador sistema de riego con el fin de hacer las cosechas más productivas, cosa que les permitió generar un excedente destinado a los sacerdotes de las ciudades templo. Rendimiento de la producción más 20. Bien, todo esto de la hidráulica es muy, muy importante, porque de hecho los gemeres fueron, se podría decir que pioneros o encabezaban este tipo de tecnología en la zona. De hecho, la ciudad de Angkor Wat ya contaba con los acueductos que llevaban agua a la ciudad. Aparte, la propia ciudad en sí dependía mucho del agua y creo que fue uno de los motivos de su caída. Las sucesivas sequías fueron provocando problemas antes de la caída del Imperio Gemer y fue otro de los motivos por el que se abandonó la ciudad. Dependía tanto del agua que sin ella no fueron capaces de mantenerla. Bien, reforma del ejército imperial. A diferencia de los ejércitos europeos tempranos, los ejércitos asiáticos, mayormente el Jemer, eran equipados con armas de calidad y se les otorgaba un entrenamiento decente. Otro rasgo innovador Jemer fue la organización de su ejército según el modelo indio, incluyendo elefantes en sus ejércitos. Es una pena que no nos puedan dar elefantes porque estaría muy bien, pero bueno, capacidad de combate de la infantería más 20 y capacidad de combate de la caballería más 15. O sea, muy buena idea. Otra por aquí, monjes pensadores. Los monjes budistas jemeres estudiaron rasgos de la teología y la organización social hinduista para valorar si era una religión cruel y pagana. Resultó ser que los budistas no la consideraron una religión fervorosa y los conocimientos de dicha civilización fueron estudiados a fondo y usados para avanzar tecnológicamente. Bien, coste de la idea menos 10. Esto, cualquier reducción de coste de la idea o de tecnología, pues es bastante útil. A ver, la isla de las especias. La isla de las especias, como su nombre dice,
está llena de estos acompañantes de plato que le otorgan nuevo sabor a la comida y más tiempo de conservación. No solo eso, su valor en muchas partes del mundo es disparatado. Hay que aprovechar nuestra posición para hacernos con dicho nodo. Bueno, más un comerciante en esta zona, pues le vamos a sacar mucho partido en la fase más avanzada del juego. Y aquí tenemos pues la última, el dios rey. Nuestra sociedad no está dividida por castas y la aristocracia es nula. Solo el rey tiene el poder absoluto y es considerado el representante de Shiva en la tierra. Solo si los sacerdotes lo afirman. Este sistema político debe ser usado para apaciguar a las masas. Disturbio nacional menos uno. Muy bien. Bueno, pues como veis, las ideas valen la pena. Podéis todos usar este tipo de ideas. Bueno, el mod del Imperio Gemer. En la descripción de este vídeo lo voy a volver a poner por si alguien no lo ha probado aún. Vais a poder jugar con estas ideas y con un par de sorpresas que aún nos guarda, ¿vale? Este mod que se ha currado el Omiaka. Como un evento que, si no lo vemos en este vídeo, podemos verlo seguramente en el siguiente, pero ese lo dejo de momento. Bien, en el anterior capítulo comenté que estábamos a punto de atacar Daiviet, pero también por otro lado lo que vamos a hacer es desarrollar ya las ideas de exploración. Además, ahora con el coste menos 10, pues oye, nos va a venir muy bien. Vale. Tenemos aquí colonos más 1. Búsqueda del nuevo mundo para poder reclutar exploradores. Y... ah, vale, claro, el coste de menos 10 no lo tenemos aún. Bueno, llegaremos más adelante. Estamos a punto de llegar a exploración exterior, que es la siguiente. Y bien, quiero que veáis una cosa, el plan más o menos que tengo trazado para la colonización. Bien, si vemos el mapa este de las temperaturas o de los climas, mejor dicho, podemos ver que todo en esta zona es tropical. Si nosotros nos lanzamos con la tecnología que tenemos a colonizar algo tropical, no lo vamos a conseguir porque el tropical te da creo que es un menos 25. Y con la tecnología actual solo tendríamos un crecimiento de más 20, lo cual daría un crecimiento negativo. Entonces es muy difícil que con la probabilidad del colono superes ese más 5, digamos, de una manera mantenida. Bien, solo hay una provincia en toda esta zona que está por colonizar y no es de ese clima, es esta. El norte de Taiwán. En el norte de Taiwán la temperatura es normal, entonces aquí no tienes ese menos 25. Bien, una vez tengamos esta, vamos a intentar hacer esto mientras desarrollamos la tecnología que ya nos va a permitir pues colonizar incluso cosas tropicales, aunque vayamos despacito. El hecho de tener ya una, esto nos dará control adyacente más 5, entonces tendremos menos 25 y por otro lado tendremos más 20 y más 5. Entonces la probabilidad de colono, aunque sea poca, pero sí que va a poder hacer que subamos. Si a eso le sumamos algunos eventos y que iremos subiendo también en tecnología hasta aquí, en la idea, cuando tengamos el más 20 vamos a poder hacer hasta colonias en provincias tropicales, aunque vaya despacio, eso está claro, ¿vale? Bien, pues bueno, vamos a empezar ya porque ha sido mucha explicación del tirón. Vamos allá. Voy a darle un poco de velocidad. Quiero subir lo que es la moral de la flota. Es que por algún motivo la había bajado, no sé. Y mira, ya podemos hacer esto. Oye, por cierto, si puedo ya con esto. Y por cierto, ya tengo unidad religiosa más 25. Genial. Con ese alcance colonial ya nos llega aquí. Y tengo mis dudas porque no sé si mandar ahí. Debería mandar tropas. No sé si esperarme a luchar la guerra porque tampoco vamos tan sobrados. Estos estaban aliados con Lana y Dali. A ver. Vamos a ir subiendo el mantenimiento. Creo que lo que voy a hacer es luchar primero en la guerra y luego establecer la colonia. O lo voy mandando. Tengo mis dudas. Venga, voy a mandarlo. A ver.
No, es que realmente económicamente también nos va a doler bastante esa primera colonia. Bueno, como hemos visto que vamos a atacar a Daiviet, tendré que enfrentarme a Lana y Dali, que es este de aquí, ¿vale? Seguramente sea el que más problemas, más tropas tendrá y más problemas me va a dar. Por cierto, no tengo general. Creo que voy a reclutar uno. Otra cosa que no he podido modificar, y esto sí que es así, es que nuestro gobernante en este momento es mejor que el que teníamos antes. Y por otro lado, nuestro heredero es peor. Espero que sea que compense, vamos, una cosa con otra. Vamos a reclutar a un general. Bien. Tengo para empezar. Buah, pero esto va a tardar muchísimo. Creo que vamos a hacer otro más de tropas. Creo que vamos a ir antes. A ver si podemos acabar con estos, los primeros. Son nuestros aliados, pero se van a unir a Daiviet en sus guerras defensivas. Vale, ya la moral de la flota ha subido. Ahora lo que vamos a hacer va a ser mandar a nuestros barcos para allá. Yo tenía estos dos barcos, vale. Vale, los voy a mandar a Vietnam. Espero que no tengan muchos barcos de combate. Y nada, vamos a atacar ya. A ver, ¿me lleva para la estabilidad? No. 100 necesito. Vale. De hecho, no nos va a ayudar nadie. Abad tampoco. Pensaba que igual me ayudaba. Vamos a ver. Vale, voy a utilizar este casus belli. Ahí está. Se van a unir al enemigo. Vamos a por ellos. A lo mejor podemos rendirlos pronto. Mira, ahí está su flota. Se han lanzado sin ni siquiera tener a tope la moral. Eso es bueno. Me han hundido un barco. Bueno, no mucho. Me parece que me voy a ir a reparar. Luego volvemos. Vale, van aquí. Aún no ha aparecido Dalí. Como tengo mis vasallos, esto tendría que haberlo cambiado antes. Bueno, casi que voy a hacer asedios. Vale, se van a escapar. Ahí sí que estaba ya Dalí. Buah, los he aniquilado. Vamos a intentar proteger a nuestros vasallos. Da la impresión de que iban a dar la vuelta por el norte. Míralos. Ahora vuelven otra vez por ahí. Voy a arriesgarme un poco aquí. Aunque no voy a llegar ni de coña, ¿verdad? Bueno, a lo mejor los puedo coger ahora. Ah, pues Champa les está presentando batalla, ¿eh?
No sé si aún llegaré. Ah, no he llegado por los pelos. Buah, los he aniquilado directamente. Seis, 27. Pues nada, me esperaré y les ataco aquí. O sea, en cuanto en batalla los estamos destrozando, ¿eh? Tenemos más tecnología gracias a que pusimos el foco en tecnología al principio de la partida. Y está ayudando bastante, la verdad. Podría probar a ver si... No sé, igual puedo avasallar a estos. Son mis aliados, pero oye. Entre tener un aliado y tener un vasallo, pues mucho mejor un vasallo, claro. Sí que tengo para estabilidad, ¿no? Vale. A ver si tengo un pelín menos así de riesgo de rebelión. Tiene además dos de asedio este general. Será útil. Vale, voy a darle un poco de velocidad para compensar todo el rollo que he estado soltando al principio. Vale, no importa, David, no van a llegar. Joder, lo único que me están... Mira, vamos a hacer nosotros el asedio. Vale, poder diplomático, qué pena. Bien, la capital ha caído. Bien, que eso, que vayan nuestros vasallos, nosotros nos dedicamos a esto. Voy a mandar estas tropas aquí para poder apoyar a Champa si es necesario. Vamos a ver una cosa, que podría haberlo mirado ya. Ah, no me llega 111 para un vasallaje. Si no me llega, lo que haremos será... Aunque sean nuestros aliados, hacer así y darle una provincia al menos a Sukhothai. Hostia, Yuzhia se ha aliado con estos también, no me jodas. Eso es una mala noticia. Daiviet y Ava. A lo mejor si les quito esta provincia y luego repito la operación más adelante, volver a atacar a Daiviet y que estos se vuelvan a meter, pues los puedo avasallar en la siguiente guerra. Podría firmar ya la paz, siendo que no os voy a poder avasallar. No, en los tratados no me interesa rompérselos, voy a sacarles la pasta y ya está. Hostia, tienen bastante, ¿eh? Vale, esto y esto a un poquito de expansión agresiva. Vale, ahora vamos a por el objetivo de guerra. A lo mejor a estos sí que les puedo firmar una paz rompiéndole tratados. Ahora mismo me interesa más que quitarles provincias. Oye, por cierto, que se me había olvidado volver a mandar la flota.
Aquí veis, ya está creando núcleo nuestro vasallo. Es una provincia de tres, es tailandesa, que es su cultura. Y además es de su religión, así que creo que vendrá bien. Está costando también a Champa. Este es núcleo de Champa, oye, por cierto, que tengo aquí para avanzar más. ¿Cómo vamos de expansión agresiva? Nos hemos llevado solo ese poquito de eso. Esto es otra cosa que tenía un poco en la partida original y es algo que no he sabido modificar. Vale, la expansión agresiva. Mira, ya han tomado esta. Pero vamos, como sabéis, tampoco tenía mucha. Vamos a hacer esto. Vale, vamos a por este ejército. Joder. Vale, poder administrativo. Confío en la tecnología para ganar esa batalla. Espero que sea suficiente. Se me han escapado por los pelos. Vamos a recuperar moral ahí. Anda, mira. Va su cuota. Ese es el objetivo de guerra. Genial. A lo mejor les puedo dar a Champa otra. Bueno, en realidad, esta es porque la tengo de misión. No sé, tengo mis dudas. Podría hacer así, por ejemplo. Esta sería devolver núcleo, que así no me da expansión agresiva. A ver, un momento. Así sí me da expansión agresiva, aunque sea su núcleo, vale. Pues ahí. Y esa para Champa. Aquí sí que me sube un poco la expansión. No quiero llevarme mucha. No quiero empezar tan pronto ya con coaliciones grandes. Lo que sí quiero es romperle tratados a estos. Con Ayutthaya. No puedo dejar que Ayutthaya se alíe con estos. Hostia, no me aceptan nada. No, pues tendré que proseguir un poco con la guerra. Vamos a avanzar fuerzas. La capital de estos. Bueno, a ver si puedo tomar esta y la capital. ¿Dónde vais? Vale, venga, Champa, acaba con ellos. Muy bien, la verdad es que tengo unos vasallos que están funcionando, pero que muy bien. Vale, vamos a la capital. Igual les puedo hacer firmar ya lo que yo quiero. Anular tratados con Ayutthaya principalmente, y si además les saco pasta, mejor. Compensaciones de guerra no les puedo sacar. Pues sí que me interesa, porque es una nación así bastante grande. Supongo que tendrá bastantes recursos. Por cierto, que Ming sigue con sus rebeliones. Mira, una de las cosas que no conseguí editar bien fue que en la partida original aquí estaba Manchuria. Y no lo pude liberar desde China, que estos los tuve que liberar yo. Vamos a ver si ya me aceptas.
Ahora sí, vale, compensaciones de guerra, dinero y le rompemos los tratados con Ayucia, con Dai Viet, ¿qué hago? ¿Se los rompo también? Sí, oye, ¿por qué no? Vale. Estos ya creo que les podemos hacer volver aquí. Los barcos vamos a ponerlos a patrullar. Estos van a ir a Siam. Lo que podría hacer es hacer un par de barcos más. Bueno, de momento uno. Vale. Estos ya les podemos hacer firmar lo que queramos. Ayucia y Lanshan principalmente me llevaría expansión agresiva. Si es que en realidad podría llevarme alguna más. Vamos a guardar un poco, va. Le damos eso a Champa. Esta es porque tengo la misión, si no, no. No lo haría así. Porque el vasallaje no se puede ver. Hostia, que sí que. Ah, no, puedo por esto. Pero no podría normalmente, vale. Me había parecido. Vamos a sacarle la pasta también. Compensaciones de guerra. Y vamos a quitarle reclamaciones en Imperio Gemer, que esto nos da prestigio. Mira, ¿qué ha pasado? Esta se la he cedido a mi vasallo, pero como que se ha deshecho de ella. Igual es porque no podía crear núcleo. No había pensado en ello. Igual podría haberle dado esta. Hostia, qué cagada. Porque me he llevado la expansión agresiva para nada. En fin. Bueno, vamos a hacer de esta un núcleo. Mira, nos ahorraremos aquí 10 puntitos. Que con las tradiciones vietnamitas me va a venir bien. Nada, esta provincia la quiero para mí, ya que me he hecho con ella, da igual. Vale, ya van para allá. ¿Esto qué es? Alianza de la NA, vale. Sí, estábamos antes aliados con ellos, ya lo habíamos visto. Y supongo que ahora podré hacer un barquito más, ¿no? Sí. Haremos una pequeña flota para Malaca. Y mira, aquí ya podemos hacer esto. Vamos a mandar ya las tropas a Taiwán. Y al nuestro colono. Y bueno, ahí veis la decisión. Vamos a hacerlo antes de que acabe este capítulo. Ahora os enseño el qué. Vamos a pre primero preparar esto. Pues ahora además vamos a tener el crecimiento un poquito más rápido, ¿vale? No sé si eliminar a los nativos. Bueno, ahora puedo prescindir de las tropas. Vale, tenemos 40 por ser provincia de clima normal, ¿vale? Cuando lleguemos aquí tendremos menos 25, iremos mucho más lentos. Pero al menos esta primera va a ser relativamente rápida. Hostia, cabrones. Vale. Estabilidad menos 1, el puto cometa. Y bien. Otra cosa que ha modificado lo Miaka, que está muy guay, es trasladar la corte a Angkor. Este evento nos permite reconstruir la ciudad de Angkor Wat. Debido al aumento de nuestros territorios, es hora de trasladarse a una corte más próspera y rica donde dirigir nuestros dominios. Y eso, reconstruimos Angkor Wat, la ciudad que fue el antiguo imperio, la capital del antiguo imperio Jemer. Nos sube o no la estabilidad, se convierte en capital, el budismo pasa a ser la religión. Ganamos 3 de impuestos y 62 de soldadesca en Angkor, así que está muy chulo el evento. Mira, no me hubiera hecho falta invertir los puntos. Pero bueno, no pasa nada. Pues nada,
Ya tenemos la capital, Angkor Wat, nos ha subido los impuestos, ahora tenemos una capital bastante decente, con la soldadesca también aumentada. Así que muy bien, hemos conseguido en este capítulo un par de provincias, bueno, en realidad tres provincias para nuestros vasallos y una para nosotros. Hemos trasladado la capital, tenemos ideas nuevas, muy guapas. De hecho, ya tenemos la primera, la de unidad religiosa. Y vamos a empezar nuestro, bueno, mini imperio colonial. No va a ser nunca muy grande, pero será útil, digo yo. Vamos a poner a estos barcos a patrullar en Siam. No, perdón, en Malaca. No me llevo nada. ¿O es que estoy desviando comercio? Que igual se me ha ido la cabeza. Ah, que estoy desviando, recaudar. Será un poquito. Vale, 0,19. Pero mira, justo para no perder dinero. Vale. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado todo lo que hemos venido viendo en este capítulo. Aparte de la guerra y las pequeñas conquistas que hemos hecho, sobre todo el tema de las ideas y el del evento de Angkor Wat, que me gusta bastante. Y nada, pues tengo muchas ganas de seguir con esta campaña. La verdad es que me tiene bastante entretenido, me gusta bastante esta partida. Nada, pues lo dejamos aquí. Un saludo.